Wir vertrauen darauf, dass die Zeit linear verläuft. Dass sie auf ewig gleichförmig voranschreitet bis in die Unendlichkeit. Aber die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Gestern, heute, morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden. En realidad ya le hice resumen a toda la serie Dark en un solo video. Lo que pasa es que fue el segundo video que hice, entonces acepto que no es muy bueno. Por eso ahora que tengo un poco más de experiencia, llegó la hora de mejorar ese resumen de una de las mejores producciones que ha hecho Netflix y también es una de mis series favoritas. Entonces, si no has visto Dark, no veas esos tres videos que voy a subir sobre ella, porque la serie vale mucho la pena disfrutarla de principio a fin. Jeje, spoileros, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Mi nombre es Camilo Contreras de Con o Sin Spoilers y este es el resumen de la primera temporada de Dark. Estamos en el pueblo Winden en Alemania, un pueblo rodeado de bosques tenebrosos, hay una planta nuclear bastante sospechosa, llueve muy seguido y también ocurren situaciones extrañas como la desaparición de niños. Es el 21 de junio del 2019, en este día un personaje que será bastante importante se suicida y deja una carta con una fecha para ser abierta. Ahora vamos 5 meses después de eso con Jonas Campbell, hijo del hombre que se suicidó, y su mamá es Hannah Campbell, que está en su habitación dándose mucho cariño con Ulrich Nielsen, esposo de Katarina y padres de Mikkel, Marta y Magnus Nielsen. Cuando Ulrich regresa a su casa de hacer cardio, su hijo Mikkel le hace un truco de magia sorprendiéndolo mucho y le pregunta que cómo lo hizo. El niño responde que la pregunta no es cómo, sino cuándo. En la escuela Jonas está de regreso porque se alejó debido a la muerte de su padre. Por ahí se encuentra con su buen amigo Bartosz Tiedemann, que es hijo de Regina Tiedemann y Alexander. A ella luego le diagnostican cáncer de seno. Jonas se coloca muy feliz al ver nuevamente a Marta, porque al parecer meses atrás pasó algo en entre ellos. Para su mala suerte, ella está con Bartosz, lo que lo coloca todo triste. En el pueblo se está buscando a un niño llamado Erik Ovendorf, que lleva varios días desaparecido, y quienes están a cargo de la investigación son Ulrich y Charlotte, la cual está casada con Peter Doppler, y ambos son padres de Elizabeth y Francisca Doppler, la pequeña es sordomuda. Bartosz, que es todo un loquillo, quiere ir en la noche a las cuevas, que están en el bosque, para buscar la droga que allí esconde el que desapareció. Así que esa noche los primeros en llegar son Jonas y Marta, la cual dice que acaba de tener un déjà vu, como si todo ese momento ya lo hubiera vivido, a lo que él le responde de que eso podría ser un error en la Matrix. Al rato llega Magnus junto a Mikkel y por último Bartosz para ir hacia las cuevas, donde ya está Francisca y tiene la droga. Les dice que se las vende y empieza una pequeña discusión, comenzando ahora sí lo interesante, porque desde la cueva se escuchan ruidos extraños y las linternas prenden y apagan, por lo que ellos salen a correr, pero Jonas se queda atrás y por ahí ve a su padre, lo que le asusta bastante. Después se reúnen con los demás y se dan cuenta que Mikkel no está con ellos, por lo que llaman a sus padres. Al otro día comienza la búsqueda de Mikkel por todo el bosque y en un momento Ulrich escucha en la radio que encontraron el cuerpo de un niño, así que corre hacia allá muy temeroso de que sea su hijo. Afortunadamente no es él ni tampoco es Erik Ovendorf. Más adelante sabremos que es Max Nielsen, hermano menor de Ulrich, pero que había desaparecido 33 años atrás. Ya han pasado 9 horas desde que desapareció Mikkel. Al pueblo llega un hombre misterioso que se hospeda en el hotel de Regina y le pide que envíe un paquete muy urgente. También empiezan a suceder cosas extrañas, como que las luces parpadean, hay animales muertos en las calles y Mikkel finalmente sale de la cueva, pero está muy asustado, así que corre hacia su casa, y aquí es donde empieza lo realmente loco de la serie, ya que él no está en el 2019, sino que está en 1986, es decir, 33 años atrás. Por ahí conoce a su papá Ulrich, pero joven, también a la mamá Katarina, y veremos a todos los personajes que ya conocemos, pero en su versión de 1986. Volvamos al 2019, donde Jonas está en el lugar que se suicidó el papá. Allí encuentra un mapa de las cuevas, así que va a explorarlas sin encontrar gran cosa. Afortunadamente, al regresar ya
está el paquete que había enviado el hombre misterioso, en el que había equipo especial para las cuevas. También lee la carta que había dejado su papá, y ahí él decía que era Mikkel Nielsen. Como no pudo regresar de 1986, decidió continuar con su vida allí. En una parte la pequeña Elizabeth había desaparecido, pero después de un rato apareció y dice que había estado con Noah, el cual le dio un reloj que dice pertenecer a su mamá, por lo que Charlotte empieza a investigar quién es Noah. Lo que ella no sabe, pero nosotros sí, es que Noah es el culpable de la desaparición de los niños y los usa en una máquina para viajar en el tiempo. Jonas con su equipo de exploración se mete en las cuevas y logra viajar hacia 1986, donde ve a Mikkel y quiere llevárselo, pero el hombre misterioso lo detiene advirtiéndole que si se lo lleva obviamente él no nace. Por ahí Mikkel conoce a la pequeña Hannah y también lo adopta la enfermera Inés Campbell, por eso él se convierte en Michael Campbell. En el 2019 Ulrich comienza a sospechar de Helge Doppler por la desaparición de los niños. Este anciano tiene una oreja desfigurada y se la pasa repitiendo: eso es vida, Bastian. Eso es vida, Bastian. Ulrich sí tiene razón, él es quien secuestra a los niños, pero no esta versión, sino la de 1986, por lo que Ulrich, al estar siguiendo al anciano en las cuevas, toma el camino que no es, así viaja hacia 1953, es decir 66 años atrás del 2019. Por ahí conoce a su padre Tronte Nielsen, pero versión niño, y a su abuela Agnes Nielsen, que están recién llegados en el pueblo. Como Ulrich es un gran detective, saca algunas conclusiones y busca a Helge versión niño e intenta matarlo con una roca. Luego lo mete en el búnker, pero Helge queda vivo y a Ulrich lo mete preso el policía Egon Tiedemann. Por otro lado, el hombre misterioso le pide al relojero llamado H.G. Tannhaus que le arregle la máquina para viajar en el tiempo, ya que la versión joven de este señor fue quien la construyó, y a él quien le dio los planos para construirla fue Claudia Tiedemann, hija de Egon Tiedemann y madre de Regina. En el 2019 Bartos conoce a su abuela Claudia, que es otra viajera del tiempo y será muy importante. También recibe llamadas de Noah, así que se citan para conocerse, y como él le da pruebas de que conoce todo lo que va a suceder, entonces se une a él. Cuando recién había una sola temporada, estaba la teoría de que Noah era Bartos pero adulto. Jonas, como no quiere ver sufrir a su amada tía Marta, planea traer de regreso a Mikkel de 1986 sin importarle que él no nazca, pero cuando llega al hospital donde está, es secuestrado por Noah y Helge, despertando en el búnker donde usan a los niños para viajar en el tiempo. Por ahí llega el hombre misterioso y le revela que en realidad él es Jonas pero del futuro. Le explica que viajó a esa época para destruir el pasaje del tiempo que hay en las cuevas, pero al intentar destruirlo, él mismo es quien lo crea, por lo que Helge niño y Jonas, al estar en el mismo lugar pero en distintas épocas, logran verse a través de un agujero intertemporal. Cuando estiran sus manos para tocarse, Helge viaja 33 años al futuro y Jonas también viaja al futuro, llegando al año 2052, donde no es recibido de muy buena manera, terminando así la primera temporada. Muchas gracias por ver el video, si les gustó no olviden dar like y compartirlo. También pueden suscribirse si aún no lo están, activar la campana para que YouTube les avise de los videos que voy subiendo y seguir las redes sociales del canal que están en pantalla y en la descripción. Soy Camilo Contreras y nos vemos mañana con la segunda temporada de Dark.